auspician este programa. Cálido, Colchones y Blanco. Sinatra Pub, Claromeco Tres Arroyos. Agrotrack, Neumáticos, Tres Arroyos. La Segunda Seguros, Tres Arroyos. Doctor Justiniano San, cirujano plástico, Bahía Blanca. Vigilan Securitas, Tres Arroyos. Jorge Bassini, productor asesor de seguros, Tres Arroyos. Cabañas Frontera Andina, Cabiahue, Neuquén. Departamentos temporarios en Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, nuevamente nos encontramos, como todas las semanas, aquí en El Golf y su Mundo. Y hoy, desde Cálido Colchones, como pueden estar viendo aquí detrás mío, bueno, un lugar ya un clásico aquí en Tres Arroyos, desde 1810, número 58, o sea, la primera cuadra de 1810, donde, por supuesto, van a encontrar todo lo que necesitan para la casa, o sea, desde como el título lo dice, su nombre lo dice, desde colchones, bueno, todo lo que es almohadas, ropa de cama, acolchados, bueno, ahora llegaron las cunas para bebés con las mantitas de bebés, después todo tipo de muebles, tenemos desde sillones, sofá, butacas, butacones, bueno, mesas, sillas, este tipo de mesa de arrime que es la que estoy yo ahora detrás de esta mesa, que vienen con sus sillas para poner también y sentarse, para comer, para una cocina, para un comedor diario, para separar un ambiente de otro, bueno, son muy, muy prácticas. Bueno, tiene muchísimas cosas que las vamos a ir viendo con el correr del programa, les vamos a ir mostrando, han recibido muchas cosas y muy lindas, realmente, muy lindos muebles, así que los vamos a ir mostrando con el correr del programa, así que le agradecemos a Juan Iglesias y a Rubén Arámbulo, que están con nosotros ya hace mucho tiempo con El Golf en el programa de televisión y ahora también en la radio, así que muchísimas gracias y siempre que nos atienden tan amablemente. Bueno, aquí van a encontrar todo y con muy buenos precios y con muy buenos planes de financiación, descuentos, todo lo que ustedes necesitan para su casa lo van a encontrar aquí en Cálido Colchones. Bueno, en el programa de hoy vamos a tener toda la final del campeonato Fútbol Match que se jugó allí en el Tres Arroyos Golf Club. La final, todas las imágenes de canchas, la palabra de los campeones que fueron Fernando Desperez y Antonio Maciel Hijo, que ganaron 4-2 a jugar. Un muy buen partido que lo vamos a compartir todos los hoyos, las imágenes, tenemos todo, todo filmado para que ustedes puedan ver cómo llegaron a campeones Maciel y Desperez. Por supuesto, van a estar hablando con nosotros aquí desde Cálido Colchones. Después toda la información internacional, que bueno, estuvo el US Open en Estados Unidos, bueno, todo lo que pasó con los argentinos por el mundo. Y atención, porque después Antonio Maciel nos va a mostrar, le vamos a ver un poquito qué es lo que tiene en su bolsa de golf que usa para su juego. Vamos a revisarle un poquito la bolsa, nos va a mostrar qué palos usa, qué es lo que lleva en la bolsa, qué es lo que hay que llevar siempre en una bolsa de golf. Bueno, todo eso lo vamos a hablar después con Antonio más al final del programa. Bueno, como ven, un programa imperdible que no pueden dejar de ver, que ya mismo vamos a comenzar y lo hacemos con estas imágenes. Y comenzamos entonces con la final, llegó la final del campeonato Fútbol Match 2015 con las dos parejas que van a disputar este partido, preparándose aquí en el hoyo 1 a las 11 de la mañana del día sábado 20, con mucho frío, había viento, el día nublado, o sea que estaba bastante complicado con el tiempo, ¿no? Pero bueno, los jugadores, como ven, preparando todas las cosas para salir aquí en el hoyo 1 y vamos a transmitir entonces toda la final como fue hoyo por hoyo. Estuvimos filmando, aquí lo vemos a Antonio, que fíjense la toalla que tiene, es prácticamente un toallón ha llevado Antonio.
y se saludan, se desean suerte como siempre en todos los partidos. Y va a salir entonces primero Carlos Cortés. Le daban 8 golpes a Antonio Maciel y Fernando Despérez, le daban 8 golpes a Carlos Cortés y Andrés Reta. 4 golpes a la ida, 4 golpes a la vuelta. Acá tenían golpe en el 2, en el 3, en el 4 y en el 9. Y en el resto de los hoyos jugaban mano a mano. Después tenían en el 11, en el 12, en el 16 y en el 17. Así que vamos a ver hoyo 1, par 5. Y Carlos que se va a la derecha. Vamos a ver después cómo le quedó. Ahora su compañero Andrés Reta. Tratando de poner la pelota en el medio del fairway. Y hace un buen tiro, muy buen drive para Andrés. Ahora vamos a ver a Fernando Despérez. Aflojando un poco el cuerpo, los músculos, porque es complicado a la mañana y con el frío que hacía. Pero pega un muy buen drive Fernando. Y por último entonces Antonio Maciel. Que parecía que estaba desabrigado, pero no. Porque tiene unas remeras térmicas que son muy buenas para no tener que ponerse tanta ropa y entonces poder tener más movilidad. Y pega un excelente drive aquí. Y ahora vamos a ver qué sucedía en este hoyo. Vemos el segundo tiro de Antonio. Con un hierro y pone la pelota en el medio del green, o sea, en 2 tiros Antonio estaba en el green. Aquí vemos el tercero de Andrés Reta y el tercero de Despérez, tomando green los dos en este par 5. Hace un muy buen tiro Fernando Despérez. Y ahora Cortés, el cuarto tiro del bunker, porque Cortés se había tenido esa cara buena. Y bueno, llegó en 3 al bunker, ahora se pasó atrás. Va a tirar el quinto tiro y hace un excelente approach que pasa por arriba del hoyo. Y eso entonces va a ser, le van a conceder, hace bogey. Aquí el bogey estaba hecho, pero bueno, su compañero estaba muy bien, estaba en 3 en el green. Primero va a jugar entonces Antonio para Águila. Y eso es entonces un birdie. Muy buen hoyo de Antonio. Pero Reta también estaba para birdie. No embocó. Y bueno, Fernando tiraba para birdie también. Pero ya está. Ya había ganado el hoyo Antonio. Y se ponen entonces uno arriba Antonio y Fernando al tee del hoyo 2. Acá empezaban a darle golpe a Andrés y Carlos Cortés. Le daban en el 2, en el 3, en el 4, golpe. Así que ahora a trabajar, tenían que trabajar Maciel y Despérez, porque claro,
dos buenos jugadores y encima con golpe en los hoyos. Aquí en el hoyo 2 habían ido Fernando, había ido al green, Antonio había quedado entre los dos bunkers de la derecha, Cortés fue al green y ahora vamos a ver Reta. Y Reta también en el green. O sea que estaban tres jugadores en el green y Antonio entre los dos bunkers. Ahora vamos a ver el segundo tiro de Antonio. Acá estaban complicados porque por más que Fernando Despérez también estaba en el green, pero los otros también tiraban para verde y tenían golpe, ¿no? Antonio, que se queda corto ahí de la bandera, le pica mal ahí la pelota. Y ahora sí, Carlos Cortés para verde con golpe. Va a jugar primero Carlos. Se queda un poco corto. Ahora va a jugar Antonio. Para par. Bueno, esto va a ser bogey de Antonio. Y ahora Fernando, su compañero para Verdi. Pasó bastante, ahora dejó un pat comprometido, pero Cortés embocando hacía 3 que es 2. Y ganaba el hoyo porque Fernando ya hacía 2, o sea, hacía 3, o sea que se embocaba, o sea que se ponen iguales al hoyo 3. Y vemos el approach de Fernando acá, en el hoyo 3. Ahora el tercero también de Fernando, el tercero de Antonio. Ahora el cuarto tiro de Carlos Cortés. Acá tenían golpe y hace un muy buen approach ahí Carlos. También, y Antonio hace un approach buenísimo también. Y ahora el cuarto de Reta. Primero va a jugar Fernando para par. Le van a conceder el bogey a Fernando. Ahora va a jugar Reta para bogey. Y pasó cerquita, o sea que va a ser 6 que 5. O sea, Reta ya tiene el 6 que 5 y Carlos Cortés jugaba para 5 que es 4. Y excelente pater de Carlos, hace 5 que es 4 y obliga entonces a Antonio a meter para empatar el hoyo. Y fíjense, la pelota por arriba del hoyo erró y entonces pierden el hoyo Antonio y Despérez y se ponen uno arriba Reta y Cortés. Y aquí entonces en la salida del hoyo 4, que es otro par 5, acá también tenían golpe. Con los drives se van un poco a la izquierda. Fernando pega un buen drive. Y Antonio también pega un buen drive un poquito a la izquierda, pero le queda tiro. Acá vemos el segundo tiro de Antonio, que podía agarrar green, pero no le pegó bien. La agarró pesada y la pelota quedó adelante ahí de los bunkers del green. Pero igualmente le quedó muy bien para el approach. Ahora vemos el tercero de Fernando, muy bueno, tomando green. Allí vemos la pelota, muy buen approach hizo Fernando. Cuarto tiro de Carlos Cortés, porque tuvo que sacar a buena con el drive. Y el tercero de Antonio, que se queda un poco corto Antonio, allí. Y ahora Andrés Reta va a tirar el quinto desde el búnker porque también había tenido que sacar a buena, estuvo mucho tiempo en los árboles con varios tiros, así que bueno, ahí tiene 5, pero igual tenía golpe. Fernando va a jugar para Verdi y le pasa muy cerca. Le conceden el par, o sea que ya el par estaba. Reta va a jugar para bogey aquí
con golpe y muy buen putter, mete hace 6 que 5, o sea que le asegura ya el par a su compañero. Antonio va a jugar para Verdi. Y tampoco pudo embocar las pelotas por arriba del hoyo, no puede embocar, va a ser par eso. Y ahora sí, Cortés va a jugar par a par, pero con golpe. O sea que si embocaba, hacía 5 que es 4 y ganaba el hoyo. No embocó, pero bueno, igual ya el par estaba, así que empataron el hoyo y siguen uno arriba Cortés y Reta. Ahora vamos al hoyo 2, que es un par 4, y vemos los segundos tiros. Antonio se había ido fuera de límite. Los otros tres jugadores habían pegado buenos drive. Primero Cortés, tomando green. Luego Fernando, que ya prácticamente estaba solo en el hoyo porque Antonio volvió a tirar, la dejó al lado del green, pero ya era su tercer tiro con el golpe de multa de fuera del límite. Así que Irreta también toma green. O sea, están los tres jugadores jugando para Verdi y Antonio tira su tercer tiro de aquí con el golpe de multa de aquí atrás del green. Pero, perdón, su cuarto tiro. Estaba en 3 allí atrás del green porque volvió a tirar el drive de nuevo, o sea que estaba en 3 tiros. Su cuarto tiro se pasó, pero bueno, está muy bien su compañero para Verdi. Primero va a jugar Andrés, eso va a ser par. Ahora Fernando para Verdi, tampoco emboca. Antonio mientras mira. Reta entonces hace par primero. Y ahora su compañero tiene que embocar para ganar el hoyo. Tampoco emboca, pero bueno, el par estaba y ahora obligan a Fernando Despérez que emboque ese pat para empatar. Y sí, señor, Fernando defendió muy bien el hoyo, empataron, siguen uno arriba Cortés y Reta al tee del 6. O sea que un partido, muy buen partido salió, Muy peleado, muy lindo partido. Y acá en el 6, bueno, aquí tira el cuarto tiro porque se había ido al hazard Cortés. Estaban las hijas, la hija de Reta, la hija de Lucía, la hija de Cortés también, siguiendo con los papás. Y gente también había, golfistas. Reta juega para Verdi. Antonio, segundo tiro de Antonio. Ahora su compañero para Verdi. Antonio para par. Y saca un muy buen par Antonio. Y Reta para par y empatar el hoyo. Sí, señor. Lo empataron. Y ahora van a la salida del 7. Otro par 4. ¿Y qué pasa? En el hoyo 7, mientras vemos la salida, les cuento. Este hoyo lo ganan Antonio y Fernando Despérez con par. Ganan el hoyo. Y se ponen iguales al tee del 8. O sea, aquí ahora el hoyo 5, el 6, el 7 y el 8 lo jugaban mano a mano. Recién tenían golpe Reta y Cortés en el hoyo 9. Este hoyo lo ganan con par entonces Antonio Despérez y vienen al 8 iguales. Y aquí ya en el 8 vemos el segundo tiro de Antonio. Estaba con el drive ahí muy cerca del green. Jugó muy bien Antonio, pero Fernando jugó muy pero muy bien. Fernando salvó varios hoyos que Antonio no pudo hacer Verdi. Y ahí le queda esto para Verdi. Antonio tiraba casi todos los hoyos para Verdi. Lo que pasa es que no metía putter. Ahora Reta, que ya estaba con su cuarto tiro ahí. Tercero de Carlos Cortés. Y Fernando, que jugaba para Verdi de allí del collar. Hace un buen
Approach, primero reta, entonces va a jugar para bogey. Hace el bogey. Y Carlos Cortés para par. Tenía que embocar esto y Antonio errar. Pero bueno, Cortés no embocó. Ahora Antonio con dos putters de donde estaba ya ganaba el hoyo. Porque jugaba para Verdi. O sea que de acá ya está. Ganaron el hoyo. Entonces se ponen uno arriba Antonio y Fernando al tee del hoyo 9. Aquí estaban Julia, la mamá de Antonio, con Ana Levesque, que estaban viendo el partido. Había llegado Pablo Cataño también, que es nuestro co-conductor con nuestro panelista de la radio. Y mientras vemos aquí la salida, les cuento que el hoyo 9 lo empatan, le daban golpe ellos a Cortés y a Reta, pero logran empatarle el hoyo y terminan los nueve primeros hoyos, uno arriba Antonio Maciel y Fernando Espérez. Y así quedó entonces, después de jugar los primeros nueve hoyos, quedaron uno arriba Maciel y Despérez. Así que antes de pasar a la segunda vuelta, les cuento que el kiosco Amapola, como siempre, diarios, revistas, artículos de librería, golosinas, bueno, chocolates Milka rellenos con dulce de leche que son riquísimos, los Block, que son muy ricos también, galletitas para el mate, o sea, de todo van a encontrar allí. Romina y Melisa las esperan con toda la onda y la mejor atención. En Sarmiento 294. Y ahora les voy a mostrar, porque nos mandaron las revistas Para Ti y la revista de Susana Jiménez de Las Últimas en Llegar. La de Susana, que es una especial de aniversario, cumple 7 años la revista de Susana, así que viene muy completa. Toda la primera parte es toda de moda. Los desfiles de las grandes marcas. Importantes marcas, bueno, siempre todo lo que lleva la revista de Susana y las cremas, todo lo último en maquillaje, todo, como ven, los maquillajes hay de todo. Bueno, siempre los artículos, acá todo para hombres, los hombres por lo visto usan cremas también ahora, perfumes. Y después, bueno, más aquí atrás hay artículos de... aquí había uno de... Estaba bueno. Ah, esto de... Acá había uno muy bueno que es de los alfajores. Piano Fernández, que fue el hombre que convirtió a los alfajores en la golosina preferida de los argentinos. Y su hija cuenta la historia de este visionario y trabajador incansable fundador de Guaymallén, que es donde supuestamente se iniciaron los alfajores. Viene toda la historia. Está muy interesante el artículo, ¿no? Bueno, después, como siempre, Susana con todos los lugares, los viajes, los distintos lugares que hay para conocer en el mundo. Todo lo que es la parte de ecología, el planeta. Festeja con los chefs aquí y las distintas clases de comidas aquí con el festejo de sus 7 años y bueno, con postres, comidas riquísimas. Bueno, muestra acá una finca romana realmente espectacular. Y muy bueno el artículo de Alfonsina Storni, la poetisa, la trágica vida de esta escritora suiza. Se quitó la vida en las playas en Mar del Plata, en el mar. Y viene toda la historia, realmente muy, muy interesante, la historia de Alfonsina y el mar. Y bueno, y después todo lo que es muy importante esto de Susana, porque está muy buena esta sección que muestra todo, dónde se puede salir, dónde se puede ir a comer, dónde se puede ir al teatro, dónde hay paseos, todo lo que se puede hacer en Buenos Aires. Está muy bueno. Bueno, el horóscopo, bueno, todo. La verdad que una revista buenísima, la de Susana, de los 7 años. Recomendable. Y después el Para Ti, que el Para Ti también, una revista que no pueden dejar de tener las damas, porque trae de todo el Para Ti, desde moda,
una moda muy accesible, los lugares, los precios. Es una revista muy, muy, muy linda. Bueno, reportajes, aquí una nueva actriz, todos los lugares también donde pueden ir. Bueno, notas interesantes, la moda. También es una revista que hay que tener para ti. Tiene de todo. Aquí las... Bueno, aquí están todos los vestidos de los Martín Fierros. Bueno, de todo. Hay también de medicina, de ciencia. Y hay una nota muy importante. Esto es muy interesante. La inmunoterapia, lo último contra el cáncer. Que es lo que se está tratando para no hacer la quimioterapia. O sea que esto es algo muy, muy importante. Un artículo muy importante. Este es otro artículo muy lindo, que es el bordado mexicano, que es un bordado relleno y explica cómo se hace. Para las habilidosas con las manos, les recomiendo. Después viene todo lo de las casas, decoraciones. Bueno, esto también para ti tiene muy lindo gusto. Los dulces, ahora para el invierno, cómo se hacen dulces, comidas. Y todo con semillitas, todo lo que le gusta. Después toda la exfoliación para las damas, que viene el frío. Muy bueno viene también para ti. Son revistas que uno está actualizado y a la vez traen artículos muy interesantes para leer, ¿no? Así que allí en el kiosco. Todas las revistas las pueden encontrar allí en Kiosco Amapola, en Sarmiento 294, o en el Facebook Kiosco Amapola, o en el email amapola015@gmail.com. Gracias a Melissa y a Romina por colaborar con nuestro programa. Vigilán Sociedad Anónima, Grupo de Securitas, empresa líder mundial en seguridad. Monitoreo de alarmas, patrullas móviles, vigilancia física. En una misma empresa, todas las soluciones. Avenida San Martín 455, teléfono 02983-428811. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Departamentos temporarios en Buenos Aires. Confortables, cálidos, luminosos, con soleados balcones. D.
departamentos temporarios en el corazón de Buenos Aires. Avenida Callao 1066, a metros de Santa Fe. Pinturería Mundo Color, pinturas para obra Tersuave, para automotores Glasurit, líder mundial en pintura automotriz, revestimientos prepintados, ferretería y alquiler de herramientas. Si no pintás es porque no pasaste por Pinturería Mundo Color. 9 de julio 557, teléfono 02983-426739, 424293. Zoom Computación. Venta de equipos, reparación de PC e impresoras. Insumos. Zoom Computación. Hipólito Yrigoyen 66. Tres Arroyos. Veterinaria El Cencerro, clínica, cirugía, el servicio que merecen sus mascotas. Bransen 62, teléfono 430082. Y continuamos aquí de Cálido Colchones con todo lo que falta de la final del Campeonato Football Match 2015 y este bloque lo auspicia precisamente Cálido Colchones y vamos a ver, antes de comenzar con las imágenes, vamos a ver todo lo que ofrece aquí, todo lo nuevo que ha llegado a Cálido Colchones en 1810 número 58. Y ahora sí, entonces, vamos con las imágenes de la final. Y ahora continuamos con la segunda vuelta aquí en el hoyo 11, donde el 10 lo habían ganado, que es un par 5, lo habían ganado Antonio y Fernando con par, y venían dos arriba aquí en el hoyo 11, Fernando y Antonio. Y vamos a ver entonces qué pasó luego hasta el final del match. Aquí en el 11 le daban golpe y en el 12 también tenían golpe Cortés y Reta. Juega primero el drive Antonio, que pega un drive buenísimo. Luego Carlos. Carlos Cortés, que también jugó muy bien. Se complementaron muy bien con Reta. Hicieron muy buen partido. Ahora Andrés. Aquí lo vemos a de Colorado
Adolfo Beato con Antonio, mientras vemos el segundo tiro de Carlos Cortés, que había pegado un buen drive, muy buen drive, que la pelota se va un poquito allí al fondo, pero queda en el green, ¿la ven? Quedó en el green, muy bien. Ahora Fernando Despérez, que le queda ahí a la entrada del green. El segundo de Antonio, que había pegado, fíjense el drive que había pegado, espectacular. Estaba allí y se le va un poco larga atrás. Ahora el tercero de Fernando. Eso le va a quedar para Fernando. Y Reta, que ya había levantado, fue a levantar la pelota que se había ido allá atrás de los pinos, fuera del límite. Y bueno, ya la levantó y quedaba su compañero que estaba en dos adentro del green, que va a jugar ahora para Verdi Carlos. Y juega un buen pat, dejando, bueno, un putter que había que invocar. Igualmente tenían golpe. Aquí para Verdi Antonio. Eso va a quedar para par. Fernando va a jugar para par primero. Y miren lo que hace esa pelota. No cae. Pero bueno, Antonio estaba bien ahí para par. Pero aquí jugaba para par con golpe y ganar el hoyo. Y sí, señor, muy bien, hizo 4 crest 3, ganó el hoyo, así que descontaron uno y quedaron uno arriba Antonio y Fernando Despérez en el hoyo 12, que aquí vemos el drive de Antonio Maciel en el 12, que fíjense que drive también había pegado, impresionante, ahora tiraba su segundo tiro. Aquí Antonio, que también le daban golpe a Reta y a Cortés. Pero venían uno arriba, Antonio y Despérez. Como ven, muy peleado el partido, es muy emocionante. Y Antonio se va allí a la derecha, al búnker de la derecha del green, y ni les cuento cómo quedó la pelota. Enterrada totalmente allí, miren lo que es eso. Un huevo frito, realmente, para sacar esa pelota de ahí. Bueno, y Cortés, que había quedado aquí en el borde del green, juega su approach, su tercer tiro, y hace un approach buenísimo. Eso le va a quedar para par con golpe. Y ahora Antonio sacando esta pelota, que prácticamente no sé cómo hizo para sacarla. Lo que pasa es que la pelota después sale y no la podés parar con nada, ¿no? Pero bueno, la sacó muy bien y ahora va a jugar para par. Pero Fernando estaba en dos en el green, estaba para Verdi. Y fíjense, no pudo meter putters. Y ahora Fernando entonces para Verdi. Y excelente putter juega. Miren lo que le faltó ahí, se le cayó un poquito al final. Bueno, eso va a ser par también. Pero ¿qué pasa? Cortés jugaba para par con golpe y de muy cerca del hoyo. Acá mientras miraban, allá también está Rivada de Colorado también. No, la ropa, cómo estaban todos con los gorros y la ropa. Bueno, y ahí Cortés se hace par, gana el hoyo porque hizo 4 que es 3. Entonces ganaron el hoyo y se ponen iguales al tee del hoyo 13. O sea que arrancamos de cero aquí en el 13, cada vez quedaban menos hoyos. Le daban golpe en el 16-17, o sea que estaban complicado el partido, muchos nervios, estaban mucha tensión, porque lógicamente ya cada vez quedaban menos hoyos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasó en este hoyo 13. El segundo de Fernando, que pica allí atrás del green y se pasa un poquito del green. Allí vemos que quedó allí atrás la pelota. Luego Cortés tuvo que sacar a buena, o sea que está tirando el tercer tiro Cortés, porque sacó a buena, que había ido con el drive, se había ido a los árboles, hizo muy buen tiro ahí. Después Antonio había perdido la pelota, no la podían encontrar, se había ido a la derecha con el drive y había llegado acá a las cañas. Y bueno, como ven, por más que todos ayudaban a buscar, pero bueno, no pudieron encontrar la pelota. Era muy difícil encontrarla ahí, así que quedaba su compañero defendiendo el hoyo, mientras
vemos el tercer tiro de Reta, que queda allí arriba también. Y ahora Fernando, ante la mirada de Huberto, Giuliano y Bassini, haciendo su approach aquí, y eso le queda para Fernando. Muy buen approach, y entonces ahora Reta va a jugar para par, de allí de lejos. Entonces su compañero le dice que trate de terminar, para él después jugar también para par, porque Cortés estaba en tres también adentro. Y Reta no puede entrar. Bueno, muy bien. Entonces ahora ya le queda el hoyo a Cortés. Y aquí les está explicando Rivada. Le está explicando que venían jugando el medal paralelo. Bassini y Giuliano les explicaba cómo iban. Mientras Fernando miraba la caída de su pater, porque tenía que invocar sí o sí ese pater para ganar el hoyo. Y también, si invocaba acá a Cortés, hacía par, pero bueno, hace bogey. Y ahora Fernando, invocando ese pat, ganaba el hoyo, y muy bien defendió el hoyo. Se ponen uno arriba Antonio y Fernando. Realmente había quedado solo en el hoyo, pero lo supo defender bien. Ahora vamos al par 3 del 15, Fernando tomando green, muy bueno. Antonio también hace un tirazo aquí, Antonio, dejando la pelota allí a 80 centímetros de la bandera. Fíjense, para Verdi. Ahora Carlos Cortés, que se queda un poco corto allí en la entrada de los dos bunkers. ¿Ven ahí? Ahí está la pelota. Y Reta, que queda en el green, allí un poco al fondo. Ahora vamos a ver el segundo tiro de Carlos. Que hace un muy buen approach ahí. Eso le va a quedar para par. Y ahora va a tratar de terminar, así su compañero se tira al verdi. Porque Antonio estaba muy cerca de la bandera para hacer verdi. Y tira aquí para verdi. Y fíjense, pasó por arriba del hoyo, pero iba muy fuerte. No entró. Y ahora para ganar el hoyo, Fernando tampoco entró. Pero Antonio estaba para ganar el hoyo muy cerca. Entonces va a terminar Fernando con par. Así asegura el par Fernando. Y ahora entonces Antonio para verdi. Porque ya estaba el par de Carlos Cortés. Así que tenía que hacer verdi acá. Y el par de Fernando. Estaba el hoyo empatado. Tenía que embocar. Y estos pates de 80 centímetros que son complicados. Pero lo resolvió muy bien Antonio, ganaron el hoyo y se ponen entonces dos arriba y cuatro a jugar en el tee del hoyo 15, que es un par 5. Aquí vemos la salida de los jugadores. Y ahora vamos a ver qué pasó en este hoyo. Aquí vemos el segundo tiro de Fernando Despérez, que queda ahí, en la entrada del green, aquí abajo. Antonio se ha ido a la derecha con el drive, tira el segundo tiro y también lo deja allí, aquí unos metros antes del green. Ahora Carlos Cortés, su tercer tiro, y se va allá a la derecha del bunker. Ahora el tercero de Antonio. Allí quedó, eso le va a quedar para verdi porque esto es par 5. Luego el cuarto de Cortés, que hace un excelente tiro. Miren qué approach hizo, eso le va a quedar para par. Ahora Fernando Despérez, mientras iba llegando gente, allí llegó Carly Gronen, Bernico, el hijo, ya iba llegando cada vez más gente para ver la final a pesar del frío. Eso le va a quedar para verdi a Fernando, o sea que Fernando y Antonio, los dos juegan para verdi. Si en boca Antonio ganaban el hoyo. Y sí, señor. Uno de los pocos pater que embocó Antonio, pobre, que jugó muy bien, pero bueno, no podía meter para verdi. Y entonces ahí se termina el hoyo. Ganan el hoyo. Se ponen tres arriba Antonio y Fernando. Y
tres hoyos a jugar. Y aquí en el 16 le daban golpe, pero tenían que ganar sí o sí. Y aquí lo vemos a Reta, que se había ido a los árboles, tuvo que sacar a Buena. Bueno, estaba muy complicado Reta en este hoyo. Aquí lo vemos a Cortés, que también tuvo que sacar a Buena. Se va con su tiro allí a la... No, Cortés había pegado buen drive, se fue a la derecha con su segundo tiro. Y ahora Antonio, miren el drive que había pegado Antonio. Y donde dejó la pelota también para Verdi. Ahora Andrés, que había entrado ya con cuatro tiros, aquí tenía Andrés, pero tenían golpe. Y ahora Cortés tiraba el tercero con golpe, pero tenía el bunker adelante, la tiró por el costado y fíjense, no agarró y se fue allí atrás. Mientras que Fernando Desperez tiraba el tercero de aquí y había dejado la pelota ya dada, le concedieron el par, o sea que ahora tenía que tirar, ya el par estaba, tenían que ganar el hoyo, sí o sí. Entonces tiraba el cuarto tiro, le conceden y le tiraba el cuarto tiro Cortés, que tenía que embocar para ganar, hacer 4 que es 3, porque ya el 4 estaba y bueno, la tiró para el otro bunker, así que ya está, le dieron, aquí ganaron el partido, entonces se consagraron campeones Antonio Maciel y Fernando Desperez, después de hacer una muy buena campaña, un muy buen partido también este de la final, muy lindo para ver. Felicitamos entonces a los campeones y a los subcampeones, por supuesto, le ganaron 4 arriba y 2 a jugar, realmente muy muy lindo. Aquí bueno, van todos volviendo al house ahora a festejar un poco el triunfo, y a pesar del frío algunas personas vinieron a verlo. Aquí está José Luis Hafner, profesional del club, anotando en la planilla donde estaban todos los match, anotando los nombres de los campeones de este 2015 que van a estar en las tablitas del club. Como ya están muchísimos jugadores, ya muchos años, ganaron entonces 4 arriba y 2 a jugar. Y aquí viene el festejo, sentados aquí, festejando con Antonio Padre también, y bueno, todos que lo siguió, todos los partidos, igual que Julia, la mamá, también lo siguieron, Carly Grone, Berelsa, bueno, todos, y aquí los campeones. Y así finalizó el campeonato For All Match 2015. Espero que hayan podido apreciar cómo fue el partido. Bueno, realmente un partido muy bueno. Felicitamos a los nuevos campeones y también a los subcampeones de este año 2015. Este es un torneo que es uno de los más importantes, de los 3 torneos más importantes que hay en el año, porque sale la pareja campeona. Así que bueno, ahora vamos a hablar precisamente aquí desde Cálido Colchones con Fernando Desperez y Antonio Maciel hijo. Sí, la verdad que fue un partido bastante bueno, bastante divertido y bastante parejo también, se podría decir. Al principio arrancamos un poco abajo, después nos recuperamos en los hoyos que no dábamos golpe, porque dimos bastante golpes. Y nada, yo personalmente la verdad que creo que Fernando jugó muy bien, desde que arrancamos hasta que terminamos, y nada, así que contentos, creo que fue un torneo bueno, jugamos todos los partidos bastante bien, parejo, nos complementamos, más que nada eso creo que fue lo más importante, nos complementamos muy bien, así que nada, creo que éramos una pareja difícil de vencer y jugamos bien. Sí, la verdad que tiene razón Antonio, se complementamos bien y vos jugaste muy bien el día de la final. Sí, la verdad que jugué muy parejo, lo que pasa que por ahí, como no me ha pasado otras veces, se suponía que el que tenía que sacar los conejos de la galera era él, entonces yo jugaba relajado a tratar de hacer pares y jugué muy parejo. No, habitualmente yo no dejo la pelota ni demasiado cerca del hoyo ni meto pat demasiado largo, entonces es más cerca lo que yo estoy del par que del birdie. Por supuesto que también estoy cerca del bogey y del doble bogey, pero el par es lo que a mí naturalmente me puede llegar a salir,
Y bueno, tener como compañero a alguien que vos sabés que en el peor de los casos va a ser un bogey, te da una soltura para decir, bueno, tengo que tirar este tiro porque lo que sirve mío es el par, no sirve que la deje más o menos cerca y haga un bogeycito como sería por ahí un juego medal mío, con 6 de handicap que tengo, me puedo permitir hacer de cuando en cuando un bogey. En cambio, en esta pareja, si yo iba al bogey, prácticamente no servía. Entonces eso me hacía jugar por un lado suelto y por el otro estar enfocado en, viste, agarrar green, el drive que estuviera en el medio. Y la verdad que me salió porque yo creo que en gran medida estoy jugando bien, pero además porque sabía que en el caso de errar, él iba a andar más o menos cerca de lo que yo hubiera podido aportar. Es más, cuando arranqué pensé, digo, ¿a qué juego yo? Porque si yo voy a ir con el par y el bogey y él va a ir con el par y el birdie, y no, fue generoso porque por ahí tiró alguna pelota a la calle, o sea, me dejó en situación de decir, arreglátela. Bueno, el hoyo 13, porque yo creo que ese hoyo fue fundamental, el 13, porque ustedes se habían puesto iguales al tee del 13 después que habían dado 4 golpes, o no, 6 golpes llevaban dados ahí, creo, porque le habían dado 4 en la ida, después en el 11 y en el 12 le habían dado. O sea que con los 6 golpes que dieron, iban iguales en el 13. Y ese hoyo quedaste vos solo porque vos perdiste la pelota ahí en las cañas y quedaste vos solo y sacaste un par impresionante con approach y putter. Sí, bueno, ellos en el match final, por eso se hizo parejo, ellos aprovecharon mucho sus golpes. Sí. Cada vez que tenían golpes, no tendría que ser un raconto, pero en la mayoría hicieron un par que era birdie. Entonces nos obligaban a hacer birdie. No fue un día que hicimos muchos birdie hasta el final. Y bueno, entonces recuperábamos cuando no les dábamos golpe, pero donde le dábamos golpe al principio se nos fueron adelante y después nos alcanzaron a empatar. Pero bueno, gracias a ese hoyo que tiró la pelota a las cañas, después le agarró el orgullito, hizo 2 birdies seguidos. Claro, porque eso es lo que te iba a decir, era fundamental ese hoyo, haber ganado ese hoyo, porque después tenían 2 hoyos más que jugaban gros, sí. Y después venían 2 hoyos con golpe. Sí. Y estaban jugando bien, o sea, porque los dos estaban jugando bien, muy bien Cortés. Sí. Reta después al final ahí en el 15, por ahí ya se cayó un poco, 15-16. Pero venían jugando, sí, venían jugando muy bien, entonces ese hoyo 13 y vos después el verde del 14 y el verde del 15, ahí ya los puso en una situación. Sí, creo que sí. Bueno, como te decía, no me pude encontrar en toda la vuelta. Por lo general en los partidos anteriores siempre arrancaba más o menos despacito y después tenía algún empujoncito que me llevaba a hacer 2 o 3 verdes ahí medio seguidos y ahí nos despegamos un poco, pero nada, en este partido fue como que siempre después de algo bueno venía algo malo al ratito y eso me frenaba un poco. Y así que sí, bueno, erré el drive del 13, que es un tiro que nunca me queda bien, siempre me ha costado mucho, así que nada, esta vez la puse en las cañas, no la pude encontrar y se lo dejé solo a Fernando y ahí como que ganamos ese hoyo, nos pusimos uno arriba y como que me desperté un poquito, sabía que teníamos que apretar el acelerador ahí porque era el momento, después tenían 2 golpes ellos y nada, pegué un buen tiro en el 14, pude hacer verde ahí, después el verde en el 15 y ahí ya nos escapamos un poco. Claro, ¿no? Era 3 arriba, quedaban 3 a jugar, tenían golpe ellos pero tenían que ganar sí o sí y ya los nervios, viste, en el 16 se notaron los nervios de los dos porque jugaron mal el hoyo. Y es que una vez que estás apretado como estaban ellos, y más, bueno, por eso, cuando empezaron a salir los birdies, ahí es donde para el que jugaba contra nosotros sí decían, esto es difícil de levantar, nos pasó. Hubo 2 matches donde él realmente jugó muy bien, que fue el primero, que jugamos contra Almirón y Rodríguez. Que ahí él hizo 5 birdies del 5 al 13, una cosa así. Entonces, bueno, ahí sí, que él hace birdie, es difícil. Porque ese no era un partido para ganarlo tan holgadamente. No, estaban medio apretados porque Kike ha bajado mucho de handicap, entonces no les dábamos muchos golpes. Y el otro en el que jugó realmente bien fue con Carrín y Espeluce. Porque si bien no hizo muchos birdies, era un día que un par valía y pegar la pelota al medio valía. Y ahí se notó ese día, sí, jugaste parejo, derecho. Y entonces era un viento infernal. Los otros 3, tanto los
contrincante como yo, íbamos tratando de arrimarla y la bocha de él iba por el medio, entonces ahí también se notó la diferencia. Yo jugué muy parejo, la verdad que jugué muy bien. Me agradezco jugar con él, sobre porque todo... Porque te da la tranquilidad. Suelto, claro, claro, jugué suelto. En otro momento, por ahí no hubiera tenido esa soltura. Claro, porque hay que explicarle a la gente que Antonio no tiene golpes. O sea, él juega contra la cancha. Entonces, el verdi lo tiene que hacer natural. Y si está, y no es tan fácil hacer, va a decir, voy a hacer 6-7 verdi, ¿no? Pares lo saca, pero el verdi no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? El otro que tiene golpe te hace un 4 que es 3 y ya ahí te gana el hoyo. Sí, sí. No, todos los match tuvieron distintas características porque o dimos muchos golpes en el de Di Marco y Molina y ellos lo fueron aprovechando a la ida y ahí se nos pusieron, o sea, los que más cerca nos tuvieron de tenernos abajo fueron ellos porque nos se ponían en el hoyo 6, casi se pusieron 2 arriba y a ellos le dábamos golpe en todos los hoyos y seguían inspirados. Pero bueno, los obligábamos a jugar a un que nivel... Y no cometieran errores. Claro, claro, que estaba muy por encima del hándicap que tienen, no del hándicap real que juegan. En realidad, era una pareja complicada. Porque... Vos salís a jugar con un jugador como Antonio, sabés que podrá cometer un error, 2 errores en 18 hoyos, pero más no va a cometer. O sea, siempre va a estar entre el verde y el par. Entonces salís con esa presión de decir, sí, yo tengo que no equivocarme en los 18 hoyos. Y no tenemos un nivel de juego como para decir, no me puedo equivocar en los 18 hoyos. Sí, sí. Pero bueno, también decirle a él, vos sí o sí, tenés que hacer pare o verdi, claro, también. Claro. Tampoco es fácil. Claro. No es fácil, pero bueno, es un poco el juego de él. Sí, sí. O sea que no es fácil tampoco porque, bueno, la cancha igual estaba muy bien, ¿no? No, sí, la verdad que la cancha está en muy buenas condiciones. Y bueno, y como decía Fernando, también a mí me ayuda tener a alguien que sé que va a hacer muchos pares porque yo puedo arriesgar y esta es una cancha que si me das la posibilidad de arriesgar se pueden hacer muchos verdis y... Y nada, si hay algo que me gusta es jugar bajo presión, me divierte y creo que es lo que más me gusta de este juego. Y por eso es que sabía que el último día no estaba muy, muy fino porque tuve un pad muy cerca en el 3 para empatar y esas cosas son errores que generalmente no los hago y mucho más cuando tengo que empatar porque me gusta ese tema de estar bajo presión y saber que tengo que embocar. Y ahí como que me sorprendí a mí mismo y dije, este día no me gusta nada. Porque son errores que generalmente no los cometo. Claro, estando, era un pad cerca, sí. Sí, estando bajo presión. Es como cuando juego y tiro para par. Para verdi quizá de 10 te erro 5, pero para par es como que me gusta más porque sé que no las puedo desperdiciar. Y bueno, ahí estaba para empatar, estaba cerca. Y se me escapó, no fue un pad malo, pero se me fue y al otro también me dio la vuelta al hoyo. Y tampoco invocaste patters largos para verde y ponerle de 3, 4 o 5 metros, que por ahí lo podés alguno meter. No, pasaban por el borde del hoyo, tocaban el hoyo, pero no entraban, o sea, no estabas con un día. Bueno, en el 16 metiste un buen pad. Sí, en el 15, sí. En el 15, digo, claro. Ese fue el único. Sí. Claro. Sí. Por pero eso, bueno, cuando salió eso, justo. estábamos esperando que apareciera el nene, y bueno, cuando apareció se terminó, sí, fue así. No, buenísimo. Bueno, y para vos, Antonio, ganar este torneo, ¿qué significa? Porque no estás acá, estás en Estados Unidos, pero este es tu club, es como tu casa, y viniste en las vacaciones y te llevas un torneo que es muy importante. Sí, la verdad que sí, muy contento porque nunca tengo la posibilidad de jugar acá. Siempre, cuando vengo en el verano, me pierdo el campeonato por 1 o 2 semanas y el año pasado cuando vine estos torneos se hacían en otra época, así que nada, contento de poder volver a jugar y nada, el fútbol la verdad que me divierte, es algo que me tranquiliza. Ya había ganado este campeonato hace varios años con Marianito Almirón, que también la verdad que me acuerdo que jugamos muy bien los dos y nada, ahora con Fernando creo que nada, muy contentos. Y ya el día de la final yo no la quería perder. Digo, no puedo. Era como, no sé con quién había comentado, era como chocar una calecita. Estoy jugando con Antonio. Llegamos a la final. No vamos a empezar a errar pate, no vamos a empezar a hacer macana ahora y claro, después pasarme la vida explicando cómo fue que te perdiste ese torneo. No. Así que bueno, había que morder los dientes y darle para adelante. ¿Sí? Así que bueno, los felicito a los dos y bueno, toda la suerte, Antonio, para lo que te toca allí en Estados Unidos, todo lo que los torneos
torneos que vienen. Y bueno, y Fernando, toda la suerte a vos también con la nueva, bueno, nueva comisión, que va a andar todo bien. Así que bueno, y felicitaciones, a disfrutar del triunfo. Bueno, gracias, Laura. Muchas gracias. Estudio y consultora Prado. Doctor Rubén Oscar Prado y Doctor Juan Manuel Prado, contadores públicos. Servicio integral a pequeñas y grandes empresas. Especialización en procesos societarios, contables, laborales, impositivos y financieros. Estudio y consultora Prado. Córdoba 260. Teléfono 42-7549, Tres Arroyos. Computación, tienda informática, cartuchos originales y alternativos para impresoras, mouse, teclados, parlantes, auriculares, pendrives, discos externos, pilas recargables, papelería comercial, servicio técnico para PC, notebooks y netbooks, tablets. Master Computación, todo para tu PC en un solo lugar. Ahora en su nueva dirección, Pringles y Liniers. Teléfono 02983-427658, Tres Arroyos. Let it go, let it roll right off your shoulder, don't you know? The hardest part is over, let it in. Let your clarity define you in the end. We will only just remember how it feels. Our lives are made. La Casa del Pantalón, junto a Guapi y el Golf. Guapi, un estilo tradicional en el vestir. Guapi, todo lo que un buen golfista necesita para acompañar su juego. Winca, organización veterinaria. El mejor servicio en clínica de pequeños y grandes animales. Para tu rodeo, lo mejor en sanidad con toda la línea de productos Biogénesis. PIM, Sanidad Ambiental, Winca Veterinaria, Avenida Constituyentes 147, Tres Arroyos. Oh, what will you give me? Say the sad bells. Panificadora San Juan. Avenida San Martín 901, teléfono 02983-426030. On which I stand, and I come here to talk. I hope you understand. Thank you.
ahora continuamos entonces con los argentinos por el mundo. En la Asociación Argentina de Golf, en cuanto a los aficionados, el joven Marcos Montenegro, que es un joven que de Lobería, que juega al golf en Necochea, se hizo en el club de golf de Necochea, y ahora está en Estados Unidos, y bueno, sigue cosechando triunfos, había ganado el torneo de Bridgestone, y ahora está con este fin de semana se impuso en la competencia clasificatoria al US Junior Championship que se jugó en Florida, y este joven de 18 años que fue campeón argentino el año 2013 logró vueltas de 65 y 69 y un total de 134, logrando una ventaja de 4 golpes a su escolta más cercano, Eduardo Blonstein. Con este triunfo jugará uno de los campeonatos junior más importantes del mundo ahora entre el 20 y el 25 de julio. Realmente muy bueno lo de este joven. Luego se jugó el Latin American Amateurs Championship y el argentino Alejandro Tosti tuvo una gran actuación. Llegó a los en los match, llegó a los 16 avos del final en la etapa de match play, luego de haber clasificado con el medal, y perdió 3-2 ante el francés Robin Siut-Sirgrit. El joven de 18 años cumplió un muy buen papel entre los más destacados aficionados de todo el mundo y quedó ubicado entre los 16 mejores jugadores de la edición 120 del Amateur Championship. Tosti, uno de los mejores jugadores de la Asociación Argentina de Golf, que es aficionado por supuesto, se ubica en el puesto 47 en el ranking mundial. Así que muy bien para Tosti. Finalmente, este campeonato fue ganado por el francés Romain Langasque, de 20 años, que ganó en la final a 36 hoyos al escocés Forrest, 4 arriba y 2 a jugar. Con este triunfo se asegura un lugar en el próximo mes, ahora en el tercer major del año en el Abierto Británico, y también tiene un lugar en el Abierto de Estados Unidos el año próximo en Oakmont, donde jugó Cabrera, y una invitación al torneo de maestros. O sea que le cambió la vida totalmente a este joven de 20 años que va a poder jugar el Abierto Británico como aficionado. Vamos a ver qué pasa. Y después se jugó, por supuesto, el US Open, que es el segundo major del año, el Abierto de Estados Unidos, que se jugó en la cancha de Chambers Bay, donde una cancha par 70, larguísima, de 7.600 yardas, dificilísima, como ustedes deben haber apreciado, los 4 días de juego. Bueno, Andrés Romero clasificó para jugar en este torneo y tuvo una muy buena actuación. Ángel Cabrera, que había ganado en Oakmont este mismo torneo en el año 2007, y el defensor del título era Martin Kaymer, que no, este año no le fue tan bien. Bueno, como decíamos, Andrés Romero el primer día había hecho 71 golpes, en el segundo día hizo 69, Andrés Romero muy bueno, y con par de canchas, 140, había quedado en el lugar 17. Después, en el tercer día, quedó en el noveno puesto, con 71 también había hecho, uno más del par, y quedó con uno más del par en el noveno puesto. Quedaba 5 golpes de 4 punteros que había. Estaban los punteros con 4 menos, eran Jason Day, el australiano, luego el norteamericano Dustin Johnson, el sudafricano Brandon Grace y el Jordan Spieth, el norteamericano. Finalmente, el norteamericano Jordan Spieth se quedó con el US Open en esta cancha realmente tan, tan difícil, pero este joven logró, le hizo frente a este trazado y logró, con una última vuelta de 69, o sea, menos uno, y un total de 5 menos, logró quedarse con el triunfo. Jugó muy bien, pero en realidad, más allá de su talento, tuvo mucha suerte porque Justin Johnson se toma 3 pats en el hoyo 18. Jugaba para Águila y hizo par. Y venía 4 menos. O sea que si hubiera hecho birdie con 2 putter, iban a un playoff. Pero el golf es así. Y el joven de 21 años, que ya había ganado Augusta, ahora, este mismo año, gana este torneo. Igualmente, no le alcanzó para destronar a McIlroy, que sigue siendo primero en el mundo. En segundo lugar quedaron el sudafricano Oosthuizen y Dustin Johnson con 4 menos. Realmente muy, muy bueno. Y bueno, y Andrés Romero tuvo una sólida actuación,
quedó al final con 282+2 en el puesto número 14, fue el mejor rendimiento del año. Después de algunos altibajos, los primeros 9 hoyos, el tucumano consiguió su recorrido con 3 birdies al 10, 12 y 18. Y Ángel Cabrera no le fue bien, quedó con +13 en el 64 lugar. Y Andrés Romero está cambiando, ha cambiado de entrenador, Rubén Yáñez es el entrenador, el Cádiz también lo cambió, que es Ángel Moncusi, un profesional argentino, y también tiene a Patricia Fuentes, la psicóloga. Con esto que viene trabajando, realmente demostró que está cambiando y que puede llegar a tener muy buenas actuaciones, porque el potencial lo tiene. Le faltaba arreglar un poquito algunas cosas, que lo está consiguiendo. Y ahora, antes de continuar, les había dicho, Antonio nos iba a mostrar qué es lo que tenía en la bolsa, lo que llevaba, las cábalas, lo que no llevaría nunca en la bolsa. Bueno, muy interesante todo lo que nos cuenta Antonio, pero antes de eso les cuento que el día sábado se jugó un torneo paralelo para todos los jugadores que no estaban jugando este campeonato, y el ganador fue Pablo Desperez, otro Desperez, con 69 golpes, y segundo quedó Mario Savi con 71 golpes. Así que felicitamos a los ganadores. Y ahora sí, vamos con Antonio, que nos muestra qué lleva en la bolsa. Aquí tenemos el drive con la capucha. Sí, esto es el logo de la universidad. Me lo dieron allá cuando recién llegué, así que lo tengo ya hace 2 años, creo. Y nada, este es mi driver. Quizá drive? Es un TaylorMade Slider 460. 9.5 de loft, lo tengo un poquito más alto, quizá 10.5. Y nada, es el palo quizá uno de los más importantes de la bolsa. Con este arranco, la mayoría este de los hoyos. Este tiene para regular, ¿no? Acá. Sí, ahí está regulado. Está en estándar igual el draw y el fade. Pero sí, se puede regular para pegar, para que se haga un poquito más pesado o más liviano. Esto es una madera 3. Es una Titleist, la 913. 15 de loft, también estándar en A1, como se ve acá. Así que nada, esta la uso mucho también para los tees de salida, le pego bastante fuerte, tengo mucha confianza, tiene una vara muy buena que me la dieron allá. Sí, así, cuando no usas el drive, usas el... Sí, esta la uso mucho para los tiros de salida, no pierdo mucha distancia y agarro mucha más precisión, así que no tanto acá en Argentina, pero sí allá en Estados Unidos, que las canchas son un poco más angostas. Es un par bastante viejo, se podría decir. Pero le tengo mucho cariño, la verdad que me trae muy buenos recuerdos. No, quizá... Scotty Cameron. Sí, lo debo tener hace 9 años como mínimo. Así que nada, está todo tocado, todo medio arreglado para mí. Lo acorté un poquito, le puse más peso acá en la cara para que se me haga más fácil. Así que nada. Pero viste que esto es muy personal. Lo del par. Sí, traté de cambiarlo. Es más, me consiguieron uno nuevo ahí en la universidad y no, la verdad que no... No sé, estoy muy acostumbrado a esto, es como que ya le tengo medio cariño y por más viejo que sea, totalmente. Lo voy a seguir usando y creo que se va a quedar por un tiempo en la bolsa. Sí. Los AP2 forjados, los 2014, así que sí, también medios especiales para mí, tienen una vara más larga que la normal, una pulgada más larga que un palo normal y eso... Porque vos, ¿cuánto estás midiendo? Y casi 1.90, entonces sí, me hice ahí, como se le llama, un fitting. Y nada, me recomendaron, me dieron esta vara y... ¿Vara qué usás? ¿Regular o la otra? No, esta es una Project X 6.5, igual que en el drive, en la madera 3, las varas son X, así que sí, son bastante, no sé si pesadas, pero bastante duritas y me gusta porque gano mucha distancia con los hierros y con esto tengo mucha precisión. Con eso controlo que todas las partes del cuerpo estén bien alineadas, que todo esté, que lo más básico que es la alineación, lo más importante para arrancar el swing esté en el punto correcto, así que nada, me sirven, los uso todo el tiempo. Y después aquí veo que el 52, 56 y 60. SM5. Otro palo que la verdad me siento muy cómodo, creo que la mejor parte de mi juego en este momento es de 120 yardas para abajo, que son lo que hago con estos 3 palos. Y nada, también son especiales para mí, en este caso un poquito más cortos, me gusta tener los exploders un poco más cortos porque tengo mucha más sensación más que nada alrededor de green. El 60 es como que está hecho medio especial para mí y la verdad que me gusta, le tengo mucha confianza y
es un palo muy bueno para sacar del bunker. Me considero un jugador bastante bueno del bunker. ¿Y después qué otra cosa llevas así en la bolsa? ¿Qué es lo que vos le dirías a las personas que tienen que llevar en una bolsa, por ejemplo? Y bueno, lo fundamental, no sé si lo tengo acá o lo habré sacado. Bueno, abrigo, una bufanda tengo ahí, guantes, un guante de lluvia, que ahora no lo encuentro. Guantes de frío, que bueno, ahora tampoco los tengo. Pelotas, lleven suficientes. Por las dudas, por lo general soy de llevar bastantes. No me gusta andar pensando en qué es lo que puede llegar a pasar, de quedarte sin pelotas. Así que, nada, cuando juego allá los torneos, llevo entre 7 y 10 pelotas siempre. Y después, bueno, las marquitas, por supuesto. Sí. ¿Tenés alguna cábala? Llevo una moneda de 50 centavos conmigo. Esa es la única que te puedo decir. Las otras son medias privadas. Nada, uso una moneda de 50 centavos para marcarla allá, porque creo que significa siempre que la uso, como que me recuerda acá. Así que nada, esa moneda de 50 centavos está viniendo conmigo estos 2 años, se la está bancando, y nada, las demás son medias privadas. Las demás no se pueden contar. Y después este es el cepillo para limpiar los palos. Y... sí, esto es un cepillo para limpiar los palos. Y sí, nada, los palos. Soy una persona que mantiene los palos limpios. Esa quizá puede ser otra cábala, limpiar el palo siempre después de pegar. Y bueno, después, nada, pequeños detalles que no se pueden meter en la bolsa, los tee amarillos prohibidos, tightless 4 roja, más que prohibida, sí, no se mete ni para practicar, así que nada, esas pequeñas cosas que me dejan tranquilo. Y después, bueno, y el equipo de lluvia generalmente también hay que tenerlo medio preparado, sí, y de viento. Lo llevo a todos lados, depende lo que el pronóstico dice. Bueno, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado allá que nada, nos atienden 10 puntos, el equipo de lluvia se lo doy a mi entrenador y me lo lleva él en el carro para toda la vuelta y... Claro. Y lo mismo que quizá... A veces también para el frío, porque te ataja el viento, ¿no? También. Sí, lo mismo quizá con las pelotas y con, bueno, el equipo de lluvia, la funda para los palos por si llueve, son cosas que prefiero no llevarlas en la bolsa para si alguien me las puede llevar, para no tener más tanto peso en la espalda. Y las remeras térmicas que tenías puestas, porque eso el otro día decían, ¿cómo? ¿Con qué te abrigabas? Que estabas, parecía que estabas en pleno verano con el pulercito ese blanco y abajo tenías las poleras térmicas. Sí, la verdad que son unas poleras que me dan ahí que nada, me impresionó la primera vez que me las puse y son impresionantes. También hay unas que son para el verano, que son iguales a esas, pero que vienen medias mojadas y para no sufrir del calor, pero nada, por lo general no soy de sufrir del calor, así que no las tengo, pero hay muchos jugadores que la usan, se sienten cómodos, así que nada. Y allá tenés todo. Ya lo que no tengas allá en Estados Unidos, tenés para todo. O sea, podés para todo lo que sea golf, es algo que tenés de toda clase de cosas. Así que bueno, no, queríamos mostrar un poquito para ver qué es lo que llevabas en la bolsa, un poco todo esto de las cábalas, bueno, que nunca lo habíamos podido mostrar, así que ahora la gente lo sabe. Así que bueno, te agradezco mucho, Antonio, y ya no te jorobo más, ya está la última nota. Después sí nos vas a mandar por ahí algún día tuyo allá, si lo podés filmar, para que nos muestres cómo, estábamos hablando recién con Fernando, de ver cómo es un día tuyo allá. Así que eso, si lo podés lograr, que alguien te lo filme, aunque sea con un celular, y lo mandás y lo ponemos para que lo vean acá. Bueno, listo, Laura, muchas gracias a vos. Sabés que sos siempre bienvenida y sí, voy a hacer unos videos allá cuando esté mi día a día y te los voy a mandar, así se lo puedes mostrar a la gente. Dale, bárbaro, gracias, Y ahora, antes de pasar a una breve pausa, les cuento que, como siempre, bueno, Sinatra Bar, que nos acompaña, tanto, bueno, está Tres Arroyos y Claro Mecó, ahora en este caso estamos en Tres Arroyos, que nos acompaña en la radio, nos acompaña en el programa. Le agradecemos a Julián Amberti, que es el dueño, y también le agradecemos a los chicos, a Alan y a Gonzalo, que siempre nos atienden cuando hacemos la reunión de la radio, que nos reunimos allí, y nos atienden también a Gonzalo, que me sirve unos té que son riquísimos, de hierbas, nos saben lo que son los té, y bueno, y por supuesto, todas las noches hay cena, tienen las promos de las pizzas, hay promos de todo el After Office, de las 5 de la tarde a las 2 de la mañana, con todas las promos de cervezas, los café cortado, bueno, tienen de todo allí y riquísimo, las pizzas buenísimas,
Realmente muy ricas cosas, y así que para que vayan a conocer, allí está en 9 de julio, la segunda cuadra de 9 de julio, allí lo tienen a Sinatra. El teléfono es, o sea, tenemos 9 de julio, vamos a anotar, 9 de julio 165, y el teléfono es 2983-424883. Allí piden, reservan las mesas, lo que necesiten allí en Sinatra. Así que bueno, ahora sí, le agradecemos a Sinatra y nos vamos a una breve pausa. Seguro Metal, Cooperativa de Seguros. Nuestro lema, seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos y servicios, brindando gestión de calidad, además de todo el respaldo y solvencia que nos ha permitido posicionarnos en el mercado asegurador. Organizador zonal, Jorge Bassini. Agrotrax Neumáticos. Servicio y venta de neumáticos para autos, camionetas, camiones y agrícolas. Asistencia rápida al campo, con tráiler equipado con la última tecnología. Venta de neumáticos de las marcas líderes. Agrotrax, Avenida José Ingenieros 345, teléfono 42-2367, Tres Arroyos. Maderas San José de los Arroyos. Artículos rurales. Maderas para construcción y carpintería. Maderas San José de los Arroyos. Sebastián Costa 1035. Telefax 432070. Tres Arroyos. Automotores Vázquez, todas las marcas, usados, compra y venta, toda la línea Mitsubishi 0 kilómetro. Automotores Vázquez, Avenida San Martín 1500, Tres Arroyos. De Diego Sotes, fletes y comisiones, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Bahía Blanca. 5 años de trayectoria y responsabilidad. Mazzini 765, Tres Arroyos, Celarrayán 37, Bahía Blanca. Celular 02983 1546 3619.
Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado. Le mandamos un saludo a Juan Romera, que bueno, hoy no pudo estar con nosotros por razones laborales, se le complica a él los martes poder estar con nosotros, pero sí estuvo anoche en la radio, que lo pasamos muy bien. Pero bueno, quiero agradecer aquí a Cálido Colchones, que realmente nos han atendido muy bien, a los chicos, a Juan y a Rubén, que nos han atendido bárbaro, y los invitamos a ustedes que vengan, pregunten precios, vengan a ver la mercadería, porque realmente van a estar muy contentos con los precios que van a encontrar acá y con la mercadería y todo lo que ofrece Cálido Colchones. Y muy buena atención con los dos, con Juan y Rubén, que realmente son bárbaros. O sea, hacen el negocio que usted necesite, ellos le van a hacer lo que ustedes quieran, van a poder lograrlo acá con las cuotas, con los planes, con todo, tienen todas las facilidades. Bueno, ahora sí, el próximo programa, 27 y 28, atención porque se viene un gran torneo de Frontera Andina, Las Cabañas, el complejo de cabañas que están situados allí en Cabiahue, en Neuquén, frente al lago Cabiahue. Que ofrecen unas cabañas realmente espectaculares, súper cómodas, con servicio de mucamas, desayuno para 6 personas, bueno, todo lo que se necesita en un lugar así de nieve y de veraneo. Tienen wifi gratuito, TV por cable satelital. Bueno, el centro de la ciudad está a 500 metros de ahí de Las Cabañas, la estación de esquí de Cabiahue está a 1,5 kilómetros. Hay nieve todo, casi hasta noviembre o diciembre tienen nieve, o sea que si no pueden ir ahora en invierno, pueden ir un poquito después, en octubre, así, igual va a haber nieve. Realmente todo equipada la cocina, todo, tienen parrilla, tiene estacionamiento gratuito. Bueno, un lugar, el complejo, por ejemplo, se encuentra a 200 metros de la terminal de ómnibus, o sea, está ahí nomás, a 2 cuadras. O sea que, bárbaro, tienen que ir, es un lugar que ahora, bueno, va muchísima gente, está muy de moda. Tienen que pedir las reservas para comunicarse, la página web, pueden ver allí en la página web, que es fronteraandina.com.ar, y ahí van a tener para poder preguntar precios, reservas, todo, o llamar al teléfono 02942-1566-0777, que allí las van a atender. Es de la familia, o sea, de Matías Führer, de la familia de la mamá y de las hermanas de Matías, que hacen este torneo, que realmente va a estar muy bueno. Nosotros le queremos agradecer por siempre estar sponsorizando nuestro programa. Y el torneo va a ser 36 hoyos medal play, todas las categorías, desde scratch hasta 25 a 36. Hay categoría de menores, o sea, también torneo de menores. Y hay primero y segundo puesto, por supuesto, con estadías en Las Cabañas. Approach y long drive y mejor neto general. Van a ganarse con estadías allí, en ir a pasar unos días allí a Cabiahue, en Neuquén, que realmente es un lugar es espectacular, es un paraíso. Solicitar los horarios pueden llamar al teléfono 432202 al Club de Golf, ahí a Secretaría, o al mail tresarroyosgolfclub@eternet.cc. Allí pueden solicitar los horarios. Bueno, los esperamos a todos para que realicen para que vayan se anoten y vayan a jugar este torneo. También les recordamos que está el restaurante del golf. Allí tiene los mejores platos, un lugar lindísimo que siempre, en este lugar siempre están con el verde, con el paisaje, bueno, y mientras tanto disfrutando de una comida bárbara. También hay menú para celíacos de martes a domingo al mediodía y viernes y sábado por la noche. En Juan B. Justo 202 o llaman al teléfono 15 56 62 47 que allí Alejandro Santos los va a atender con su mujer, que realmente hacen una comida riquísima. Y unos postres y unas tartas que, bueno, ya han visto que con Jessica nosotras siempre ya estamos comiendo y probando. Así que, bueno, todo esto allí en el golf. Y bueno, ya nos despedimos con la ropa, como siempre, de Pato Pampa y Los Cardales. En este caso tengo un saco muy lindo, que es en blanco con así dibujos negros, muy abrigado, como un polar, un paño tipo polar, y es un, como es, como un Montgomery. Muy lindo saco. Así que agradecemos allí a las chicas, a Patricia y a Andrea de Pato Pampa y Los Cardales, que han traído unas cosas lindísimas. Después los anteojos de Logovisión de la colección de Elizabeth Arden. Unos anteojos muy lindos, grandes,
Así que agradecemos allí a Juliano. Bueno, el maquillaje, hoy estoy maquillada con el maquillaje de María Eugenia Lara, con los productos de Parfum. Agradecemos también a las chicas de Depilarte por el cuidado de mi cabello, bueno, por todo lo que ofrecen allí en Depilarte las chicas, a Mencat, Diego Sotes, a Gráfica y a Luis Granda, que siempre colaboran con nosotros también. A todos los sponsors que están en nuestro programa y hacen posible que estemos en el aire, les queremos agradecer, ya vamos por los 14 años en el aire, así que muchísimas gracias a todos y por supuesto a todos ustedes que nos siguen día a día y semana a semana. Así que muchísimas gracias y los esperamos el lunes, dentro de 7 días con la televisión y el lunes que viene con la radio en Radio 3 95.7 de 20 a 22 horas con todo el deporte de la ciudad, de regional y toda la información internacional también y nacional. Los programas de la radio quedan en la página web del golfisumundo.com.ar, allí los pueden escuchar, igual que los programas de televisión, quedan ahí también para los que no tienen el cable. Y después la radio la pueden escuchar en vivo en cualquier lugar donde estén por Radio 3, Radio 3 con número arroyos.com.ar o en el golfisumundo.com.ar, ahí la pueden escuchar en vivo. Ayer tuvimos un programa lindísimo y aparte también nos estaban escuchando de Miami, que llamó el hermano de Juan Romera, que estaba en Miami, estaban escuchando la radio. Así que fíjense, llega a todas partes por internet. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en 7 días.